Muchos ya sabemos que existe una relación muy importante, dosis-respuesta, entre el volumen de entrenamiento y la hipertrofia. Eso quiere decir que si tú haces más volumen, podrás tener muchas más ganancias musculares. Pero muchos se exceden y malinterpretan este escenario, estos estudios y recomendaciones haciendo mucho volumen innecesario. Muchas personas, como les explico, no se enfocan en seguir estas recomendaciones y terminan haciendo lo que es un volumen basura. ¿Qué es volumen basura? Es que prácticamente hacen dicha cantidad que ellos hacen no les lleva a ningún lado. Ni buenos resultados, ni excelentes resultados, ni pocos resultados. Simplemente no obtienen ninguna ganancia porque están simplemente acumulando volumen basura. Y muchos creen que en cada entrenamiento deben meterle muchas más series y repeticiones porque más volumen, más ganancias. Pero se ha demostrado que existe un umbral de entrenamiento que maximiza tu señal anabólica en cada rutina. Es decir, tu respuesta a la síntesis de proteína muscular que en cada entrenamiento o después de cada entrenamiento también sucede, incluso cuando tus músculos se están recuperando. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que demuestra y recomienda que hacer 3 a 10 series por grupo muscular por sesión es más que suficiente para estimular una muy buena síntesis de proteína muscular y que puedas ir creciendo y desarrollando masa muscular sin estancamientos. Pero el problema aquí es que muchas personas toman el ejemplo de culturistas avanzados que obviamente utilizan sustancias para mejorar su recuperación. Y obviamente esos culturistas han visto que utilizan demasiadas series, más o menos unas 18 a 20 series por grupo muscular por sesión. Ustedes saben que atacan, por ejemplo, el pectoral del ángulo plano, ángulo inclinado, después se van a máquina de Hammer, aperturas, cruce de poleas. Entonces, le destrozan al pectoral con muchísimas series y muchas personas creen que tienen que hacer exactamente lo mismo para pues, hacer que sus pectorales pues, crezcan. Y eso es incorrecto, no es eficiente para una buena síntesis de proteína muscular. Y bueno, no quiero decir que esté mal agregar más series de entrenamiento. En vez de hacer eso, para mejorar tu síntesis de proteína y que sea mucho más efectiva, yo te recomiendo aumentar la frecuencia de entrenamiento, que ya lo he expuesto incluso en mis programas de entrenamiento, por ejemplo, en 6x6 de Imparable, en otros también en Puja a la Pierna, que recientemente lo subí. Así que una mejor decisión es aumentar la frecuencia de entrenamiento en vez de aumentar más series de ejercicios en cada rutina. Esto te permitirá administrar mucho mejor tu volumen y alcanzar el volumen deseado y también estimular mejor la síntesis de proteína muscular, mejorar tu recuperación y hacer más volumen de entrenamiento sin sobreentrenarte y sin azotar tu volumen semanal o tus técnicas de entrenamiento o tu frecuencia o tu intensidad con la que trabajas. Nuestro cuerpo es una máquina que se adapta a cualquier cosa que le pongamos, a nuevos retos que le pongamos, nuevas frecuencias de entrenamiento, nueva dificultad de entrenamiento. Tu cuerpo se va a adaptar, es increíble. Todos los principiantes, por ejemplo, empiezan en el gimnasio entrenando, tienen ganancias rapidísimas, pero después eso deja de funcionar y tienen que hacer otras cosas. Eso se llama resistencia adaptiva. Obviamente, para seguir ganando masa muscular, pues que le den más estrés a sus músculos, pues que aumenten hipertrofia, tienen que poner en reto a sus músculos, es decir, a ponerse más esfuerzos, esos entrenamientos, y eso se consigue ¿cómo? Aumentando la frecuencia, el trabajo, la carga, bueno, el volumen total. Solo así conseguirás más ganancias. Entonces, un principiante no puede siempre conseguir las mismas ganancias toda su vida sin tocar su entrenamiento, sin manipular absolutamente nada. Tiene que manipular el volumen de entrenamiento. Y como ya he hablado en muchos videos, existen un montón de variables que un intermedio o principiante puede aplicar, que es la sobrecarga, que es ir aumentando poco a poco en ciclos de entrenamiento, pues las cargas de la barra, mancuernas, etc. La frecuencia de entrenamiento para avanzados que ya pues, pueden entrenar unos 6 días a la semana. Avanzados que quieran aumentar el volumen de entrenamiento de forma más considerable, por ejemplo, en las 20 series semanales de grupo muscular, entrenando, yo qué sé, torso-pierna. Entonces existen muchas variables que tú puedes aplicar para mejorar tu entrenamiento sin sabotear tu volumen y tus ganancias. Ahora, algo muy importante relacionado con hipertrofia. Yo sé que la carga y la intensidad es importante, pero tú no puedes aumentar siempre la intensidad sin sacrificar un poco de repeticiones. Eso quiere decir, conforme tú aumentes más peso, por ende tu volumen va a bajar. Es la ecuación exacta y no puede variar en otra cosa. Tú levantas más peso en la barra, obvio vas a hacer menos repeticiones, por lo cual siempre levantar pesado va a sacrificar tu volumen de entrenamiento. Es por eso que usamos estrategias de periodización inteligentes para que tú levantes unos ciclos pesado, moderado, liviano y tu volumen no se vea sacrificado. Eso también lo tratamos en los programas de entrenamiento de la aplicación de Android incluso.
El volumen es una parte de tu rompecabezas de la hipertrofia importante, siempre y cuando no te excedas con esta pieza. Siempre y cuando no se use de manera excesiva, porque muchas personas aumentan el trabajo por sesión de entrenamiento y no lo dividen de forma más inteligente y práctica. Personalmente, yo soy un fan y me gusta planificar mis programas para mis clientes, incluso agregando volumen en ciclos de entrenamiento. Por ejemplo, semana tras semana, ir agregando el entrenamiento para mejorar la síntesis de proteína muscular, que sea mucho más efectiva la recuperación y que el cliente o tú, por ejemplo, te vayas recuperando mucho mejor en cada sesión de entrenamiento y pues después hagas descargas cuando sientes que has llegado a tu umbral máximo de entrenamiento. El papel de volumen de entrenamiento es importante porque dicta todo el trabajo que tú haces. Así que no tomes el ejemplo de culturistas avanzados que hacen 16, 18 series por grupo muscular por sesión, haciendo un tour por todas las máquinas del gimnasio, atacando por varios ángulos, los bíceps, por ejemplo, con 3, 4 ejercicios. Recuerda que ellos utilizan otras cosas para recuperarse mucho más rápido, pues tienen más experiencia de entrenamiento y no es lo efectivo para una síntesis de proteína muscular efectiva para que tú te vayas recuperando y aumentando masa muscular, por favor. Sí, en vez de eso, como te explico, distribuye tu volumen de manera inteligente aumentando la frecuencia de entrenamiento, que ya lo he expuesto en varios videos de la hipertrofia. Tengo una clase completa que tú la puedes ver por acá, te dejo la tarjeta. Así que recuerda, esa recomendación es muy importante. No hagas demasiado de una cosa buena como el volumen de entrenamiento, que es excelente para la hipertrofia. No tomes el ejemplo de atletas pro élite que entrenan, por ejemplo, todos los días, porque ellos utilizan otros ciclos de volumen, de manejo de intensidades que tú no puedes utilizar porque no eres un atleta pro realmente o élite. Así que la mayoría de la población debería utilizar esa aproximación de una frecuencia de 2 veces por semana cada grupo muscular, incluso 3 si eres más avanzado, y con 2 es más que suficiente. Ya conocemos todos los splits de entrenamiento que puedes utilizar en tus programas para tener un volumen efectivo de entrenamiento. Yo te sugiero que aumentes la frecuencia de entrenamiento poco a poco. Si, por ejemplo, ahora haces solo una vez cada grupo muscular por semana, aumentalo a 2, utilizando un split de empuje o, por ejemplo, de torso-pierna y torso-pierna el jueves-viernes. O utiliza la plantilla, por ejemplo, que yo tengo también de entrenamiento. En Imparable tenemos un montón de programas en la aplicación de Android, para que te des un ejemplo. Pero lo más efectivo es entrenar, por ejemplo, unas 2 veces por semana cada grupo muscular para que la síntesis de proteína también sea aprovechada de forma efectiva. El volumen es el impulsor clave de la hipertrofia. Los principales beneficios de una mayor frecuencia de entrenamiento para la hipertrofia es que distribuyes mejor tu volumen de entrenamiento durante toda tu semana. El entrenamiento de mayor frecuencia te permite acumular menos volumen basura y tener más volumen efectivo. Hablando acerca de la recuperación, también tienes que dar a tu cuerpo un momento de recuperarse para, pues, demostrar todo lo que has ganado. Después, por ejemplo, en periodos de prueba de tu RM o de entrenamientos más pesados, y para ello tienes que tú mismo sentir, como lo he explicado en otras clases, cómo tu cuerpo se va sintiendo. Si ya tienes un volumen más o menos fuerte y sientes que ya no te estás recuperando bien, que ya no levantas muy bien los pesos, que estás un poco desmotivado, tienes que descansar. ¿Cómo? Haciendo semanas de descarga, que ya lo he explicado, tomándote una semana libre del gimnasio, levantando muy liviano, con menos series, bajando siquiera la mitad de volumen, dependiendo de cómo te sientas, y después ya volviendo a tus ciclos de entrenamiento. O si quieres realmente tomarte una semana libre de gimnasio, y cuando vuelvas vas a sentir que tu entrenamiento está muy bien recuperado y podrás levantar mucho más peso. Recuerda, utiliza el volumen de forma inteligente. Este mensaje te lo dejo para que tú vayas acumulando poco a poco el volumen con estrategias de frecuencia de entrenamiento más mejor elaboradas. Y obviamente también puedes acudir a entrenadores que te puedan hacer tu propia rutina con tus propias exigencias y para ti realmente. En este caso, recuerda que en Imparable, en la aplicación de Android, tenemos excelentes programas ya con el volumen configurado. Ves en las estadísticas todo. O simplemente también puedes contactarme para la mentoría, que ya ha abierto puertas a pocos clientes por ahora. Bueno, me despido, chicos y chicas. Espero que les haya gustado este video. Tomen en cuenta todos los puntos que te he dado a continuación y nos vemos en los próximos videos de esta semana de Imparable. Un fuerte abrazo. Ya saben, mantente en forma.